Hola, buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos en una nueva edición de los seminarios, de estos webinares sobre mapeos de cultivos en el marco del proyecto I-034 de dinámica de uso y cobertura de suelo. Hoy tenemos el agrado de presentar a Verónica Zapino de la Estación Experimental Rafaela, que nos va a hablar sobre mapas de probabilidad de ocurrencia de cultivos. Verónica tiene vasta experiencia ya trabajando en estos temas, así que, bueno, esperamos que salga copada la charla y te damos la bienvenida a estos seminarios, Verónica. Bueno, gracias, Santiago. Bueno, como les dice Santiago, yo soy Verónica Zapino. Hace desde los años 90 que trabajo con este tema de las imágenes. Y esto que les voy a mostrar ahora fue una metodología que fue surgiendo a través de necesidades que tuvimos prácticas de ir respondiendo con determinados productos. Y por eso hemos llegado a esta metodología. Que como yo le decía esta mañana ayer a Santiago, nos parece de alguna manera que lo que uno hace es muy simple, pero bueno, funciona y ha funcionado durante todos estos años y por eso me animo a compartirlo con ustedes y contarles un poco lo que hemos estado haciendo. En realidad, nuestro trabajo, como estaba en esta metodología, digamos, surgió en la época del RIAN. La necesidad de la actividad nos proponía la estimación de superficies ocupadas por los principales cultivos agrícolas en toda la provincia de Santa Fe. El objetivo principal era informar la superficie. En realidad, para ser sincera, antes del RIAN, allá por los años 90, nosotros hemos trabajado en dos oportunidades, una para la provincia de Santa Fe, para el gobierno de la provincia de Santa Fe y otra para la compañía Suncor Seguros. Y en ambos casos, más que el mapa, lo que se nos pedía era el inventario. Por eso digo yo que el objetivo era informar la superficie. Después, cuando les vaya contando, van a ver por qué se los digo. Y después lo fuimos derivando a la metodología en la posibilidad de obtener los mapas de distribución geográfica. Luego, bueno, como les decía, sobrevino el RIAN y le dimos, digamos, como una vuelta, digamos, de rosca y que nos permitió trabajar en toda la provincia. Les voy a hablar muy poquitito de la provincia porque la distribución de los suelos en la provincia y por lo tanto de las coberturas vegetales del suelo hacen que la metodología no funcione de la misma manera en toda la provincia y bueno, me parece que correspondía comentarlo y además, porque en estos últimos tiempos la parte del relevamiento de los datos a campo lo hacen las agencias de extensión. Por eso les quería mostrar cómo están distribuidas a lo largo de la provincia. Y bueno, que tenemos tres experimentales en la provincia, Oliveros, Rafaela y Reconquista, con sus agencias, para que más o menos visualicen geográficamente cómo es el desafío de trabajar en estas 13 millones de hectáreas que tiene aproximadamente la provincia. En este mapa pueden ver ustedes cómo se distribuyen más o menos la capacidad productiva de las tierras, de los suelos en la provincia y ante la posibilidad de utilizar estas metodologías que creo yo que todas se encuentran con estas limitantes cuando los suelos no son de capacidad productiva altas, no son suelos buenos, los cultivos no tienen los desarrollos ideales y por lo tanto empezamos a tener los problemas para identificarlos. Bueno, a nosotros en particular nos pasa que en el sur de la provincia, donde predominan ampliamente los suelos de aptitud alta, suelos agrícolas, prácticamente sin dificultades para el desarrollo de los cultivos, prácticamente no hay problemas para aplicar la metodología y nos dan errores muy bajos. En el otro extremo tenemos el norte de la provincia, donde la parte centro son los conocidos bajos submeridionales, donde prácticamente no hemos estado trabajando porque no había cultivos, o sea, hay cultivos agrícolas, pero como girasol, algodón y demás, pero realmente prácticamente no se trabajó en esta zona. Y en los domos,
la metodología tiene sus limitantes. Después les voy a ir contando. En el centro de la provincia tenemos una mezcla de suelos de aptitudes buenas y aptitudes no tan buenas. Aparece mucho el tema de las pasturas, la actividad principal es el tambo, y también implica un desafío, pero bueno, ahora les voy a ir contando de qué se trata la metodología y vamos a ir viendo cuáles son los problemas que hemos tenido. Los pasos básicos de nuestra metodología son la toma de datos de campo, la obtención de las imágenes, que por ahora la seguimos haciendo manualmente, todavía no intentamos incursionar con Google Engine, pero todavía no lo estamos poniendo en práctica, digamos, normalmente. Procesamos las imágenes, después los datos de campo y finalmente el cálculo del error y, por supuesto, bueno, la elaboración de los productos. Les voy a ir contando uno por uno todos estos pasos. Al contrario de lo que comentaban los chicos de Pergamino la otra vez, nuestra metodología es muy dependiente, se basa mucho en los datos de campo. Nosotros no trabajamos ni con firmas ni espectrales ni fenológicas, vamos al campo todos los años y obtenemos, para que esto funcione, necesitamos una alta cantidad de muestras. ¿Cómo hacemos? A través de transectas, que a lo largo de todo este tiempo, ustedes imagínense que, bueno, habíamos empezado en los años 90, no trabajábamos en toda la provincia, en algunos departamentos, y luego a partir del 2005 con el RIAN, empezamos a trabajar en todos los departamentos. Entonces esas transectas pretendemos que se mantengan a lo largo de las diferentes campañas para poder tener, repetidos datos de los mismos lotes. No siempre es posible, porque bueno, han ido cambiando las circunstancias de todo tipo, desde la posibilidad de financiamiento, caminos que de un año al otro se pierden, inundaciones que nos han impedido pasar por determinados lugares, pero bueno, el objetivo era tratar de que se mantengan más o menos esas transectas en el tiempo. Con respecto de la cantidad de muestras, esa fue siempre una gran discusión, algunos de los más viejos que estén hoy en la presentación lo hemos discutido mucho. Bueno, nosotros llegamos por una cuestión de práctica a que la cobertura óptima debiera ser del 5%, pero en honor de la verdad, los últimos años hemos estado trabajando con el 2% de muestras en superficie. La metodología sigue funcionando, pero bueno, con otros alcances. Por ejemplo, bueno, a ver, ¿en qué consiste el control de campo? Como les decía, en transectas, nosotros tenemos calculado que más o menos por cada kilómetro recorrido, por el tamaño de los lotes y demás, relevamos unas 50 a 70 hectáreas por kilómetro. Entonces, más o menos en base a eso, definimos los recorridos en gabinete y salimos a dar vueltas con la camioneta de diferentes modos, con diferentes metodologías de acuerdo a la persona que vaya a tomar los datos. Vamos tomando las distintas coberturas que hay a cada lado del camino que recorremos y anotamos. ¿Por qué les digo que tenemos varias metodologías? Porque algunos de los, como les decía al principio, las tomas de datos las realizan las agencias de extensión. Y como cada uno ha ido tomando distintas, imagínense que esto lo estamos haciendo desde el año 2008, 2009, lo hacemos con las agencias, algunos lo anotan sobre un papel donde está impresa la imagen, una imagen que puede ser, si se puede, de esa campaña y si no anterior, y anotan directamente. Otros prefieren ir con el GPS y marcar puntos y anotarnos en un papel el número del punto y que haya a derecha o izquierda. Nos han pedido, por ejemplo, en algún momento digitalizar todos los lotes y darle una numeración, y después ellos recorren con un mapa de sus lotes y van anotando por cada número de lote qué es lo que tienen, pero bueno, de todos modos obtenemos la información
de la cobertura del suelo a ambos lados del camino que recorremos. Para que se den una idea, este era el recorrido con el 5, para obtener el 5% de la cobertura de la superficie en toda la provincia. Ven lo que yo les decía, en el centro aquí de los bajos meridionales no hemos hecho recorridos. El total de kilómetros recorridos en esta oportunidad era de 8.500 kilómetros en toda la provincia. Esta densidad de toma de datos la hicimos una sola vez en toda la provincia, que fue para lo que llamamos el año cero del RIAM, para lo cual, fíjense ustedes que por departamento rondamos entre los 500 o 600 kilómetros hasta 1.200, el más grandote, es muchísimo. Nosotros tenemos calculado que aproximadamente recorremos 300 kilómetros por día efectivos, o sea, sin contar la cantidad de tiempo que nos lleva a llegar hasta el lugar, porque al principio que hacíamos esto en la época del RIAN, trabajábamos desde la experimental de Rafaela, que está por aquí, no sé si alcanzan a ver mi cursor, y trabajábamos 3 equipos de personas y nos desplazábamos por toda la provincia, o sea que teníamos también tiempos muertos para llegar al lugar donde efectivamente teníamos que hacer los recorridos, pero bueno, es mucho tiempo. Después, con el tiempo, cuando empezaron a hacerlo desde las agencias, se hizo un poco más efectivo el uso en ese sentido del tiempo y del dinero, digamos, en combustible, porque cada uno relevaba su zona. Con esta densidad de información hemos obtenido lo que yo les decía, este tipo de productos, que fue para nosotros lo que llamamos el año cero del RIAM, donde teníamos, además de este mapa de distribución, el inventario correspondiente. Estos colores tienen que ver con el error, después lo vamos a ver al final. Para cada departamento de la provincia presentamos este inventario. Como ustedes pueden ver, solo está identificado el error en soja y maíz. Eso tiene que ver con alguna limitante de la metodología que después les cuento. Y con tal densidad, con el 5% de cobertura de muestras, nos animábamos a este otro producto, que era una carta imagen y un inventario por distrito, además de por departamento. Fíjense que acá nosotros tenemos un departamento de la provincia de Santa Fe, es uno de los departamentos del centro, donde habíamos logrado con este nivel de detalle. Y por supuesto, su inventario, ¿no? Acá tienen todos los distritos de ese departamento y las coberturas con sus correspondientes superficies. Hoy, actualmente, en los últimos años, hemos trabajado con esta cobertura, como yo les decía antes, no solo es una cuestión de capacidad, digamos, de dinero para cubrir, porque es caro recorrer tantos kilómetros, sino también por una cuestión del insumo de recursos humanos que requiere de tiempo para recorrer tantos kilómetros. Recorriendo, de esta manera, cada departamento se puede, digamos, con el 2% de la cobertura, cada departamento se puede recorrer en un día. Como prácticamente nosotros tenemos en la provincia una agencia de extensión, o dos en algunos casos, por departamento, esa fue la apuesta que hicimos, y bueno, cada agencia hace una recorrida que se las planteamos 2 veces al año, una allá por octubre para realizar el relevamiento de las coberturas de invierno, y otra febrero-marzo para la campaña de verano. No siempre se ha logrado la continuidad. Desde el 2005 que empezamos con este trabajo, la idea era hacerlo todos los años. No de todos los departamentos tenemos todos los años, de hecho los últimos 5 o 6 años solo lo hicimos a este relevamiento todos los años para las 2 campañas del centro de Santa Fe, porque bueno, estas cosas que tenemos en el INTA, por ahí
si no había interés de algún director de experimental o de alguna persona en realizar, en sumarse a esto, no han querido continuar. Pero bueno, en el centro de la provincia, por suerte, hemos mantenido la mecánica de que las agencias nos pasen los datos y nosotros los procesamos. Como pueden ver, entonces, esta metodología requiere mucho trabajo de campo. Con respecto de las imágenes satelitales, no me voy a detener demasiado en esto porque ya todos los que estamos acá sabemos de dónde obtenerlas y demás, pero bueno, básicamente trabajamos con Landsat y Sentinel, en algún momento hasta hemos trabajado con Spot, pero hoy básicamente es Landsat y Sentinel. Las bajamos obviamente de las páginas que todos ya conocemos. En cuanto a la fecha óptima, por las características de la metodología, necesitamos que el cultivo esté cubriendo el suelo completamente y cuanto más cerca de la madurez del mismo, nos resulta más fácil identificarlos. Lo que nos genera por ahí un problema en cuanto a la disponibilidad de imágenes, porque bueno, por ahí si en esa fecha óptima, como nosotros le llamábamos, no tenemos disponibilidad de imágenes, se complica un poco. Y cuando nos vamos para atrás en el ciclo del cultivo, hay más confusiones y bueno, y demora un poco más el proceso de gabinete para el procesamiento de los datos y de las imágenes. En cuanto a específicamente el procesamiento de la imagen, trabajamos con clasificaciones no supervisadas. Una vez que tenemos la clasificación, la imagen clasificada, hacemos una matriz de confusión con los datos de campo. Hacemos el cálculo de probabilidad de ocurrencia, que ahí después nos vamos a detener un ratito en eso, y medimos el error de la clasificación. Aquí, por ejemplo, esto es un sector de acá del centro de la provincia, una imagen Landsat 8, una combinación de banda 564. Esta es de octubre del año pasado, y parte de los polígonos digitalizados, o sea, obtenidos a campo, digitalizados y con su código correspondiente de cobertura. Hacemos la clasificación no supervisada. Seguimos nosotros trabajando con ERDAS hasta ahora. Estamos migrando a lo que es Saga y QGIS, pero bueno, en el trajín, digamos, del día a día, terminamos cayendo en ERDAS porque ya lo tenemos bien aceitado el proceso, pero bueno, estamos tratando de encontrarle la vuelta para hacerlo de otra manera. Porque obviamente, bueno, ya sabemos que de ERDAS no tenemos licencias hace rato. Esta es la imagen clasificada, clasificamos siempre por 50 clases, pero bueno, da buenos resultados también con menos clases. Después hacemos la matriz de confusión, o sea, estos datos con esa imagen nos da esta matriz de confusión en la que tenemos en las filas las 50 clases y en las columnas todas las categorías de ocupación que encontramos en los recorridos de campo. Y tenemos los píxeles. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar sobre esta matriz de confusión para elaborar nuestro mapa de probabilidad de ocurrencia del cultivo. Y van a ver que no es más que un trabajito de Excel, con Excel, de unos cálculos muy sencillos. Nuestra población de análisis pasan a ser los píxeles, digamos, este es el resultado de la matriz del módulo Matrix de ERDAS, donde tenemos como cortada la imagen clasificada por el shade de los lotes, de las muestras de campo, del recorrido de campo, ¿no? En base a esto se hace la matriz, entonces nuestra población de píxeles de análisis ahora van a ser solo los píxeles que cayeron dentro de algún lote identificado en el trabajo de campo. Así es que entonces, esa matriz que les mostraba antes, la resumimos, por ejemplo, para analizar el trigo. O sea, esta metodología nosotros la desarrollamos principalmente para analizar los cultivos extensivos, los cultivos que tienen más desarrollo
areal en el área. Entonces, arrancamos, por ejemplo, en la temporada de invierno con el trigo. Después van a ver cómo terminamos haciendo el mapa de uso o de coberturas, de todas las coberturas. Pero principalmente arrancamos con el cultivo de más importancia en esa campaña. Entonces, de aquella matriz que les mostré antes, lo que obtenemos es simplemente en una columna la categoría que se identificó a campo como trigo y en otra columna ponemos todas las categorías que no son trigo. O sea, reducimos la matriz de confusión a trigo o no trigo. Una columna total y una columna donde tenemos para cada clase el porcentaje de, que representan los píxeles que fueron trigo y los píxeles que fueron no trigo, para cada una de las clases de la imagen clasificada, ¿no? Luego, estas mismas columnas, lo único que hacemos es ordenarlas de mayor a menor con respecto del porcentaje. Entonces, del porcentaje de trigo en cada clase. Lo que voy a tener son las clases que tienen más probabilidad de ser trigo dentro de esta población mía de píxeles con la que estoy trabajando. Arbitrariamente decidimos definir tres rangos de probabilidad, más del 90, más del 85 y más del 75 en realidad, y más del 50%. Me podría quedar acá y decir, bueno, extrapolo este resultado, o sea, yo sé que todas estas clases, dentro de lo que representan mis lotes de control de campo, me da que tienen más del 90% de probabilidad de ser, en realidad, en estos píxeles, más del 90% de los píxeles incluidos en estas clases son trigo. Asumo que lo mismo ocurre con estas mismas clases en el resto de la superficie estudiada y, digamos, de alguna manera lo extrapolo. Y así entonces podríamos decir, me quedo tranquila, el 50, me quedo con esto, de que cada clase tiene una probabilidad de ocurrencia mayor del 50%. Pero ¿qué ocurre? Si yo hago un acumulado de la cantidad de píxeles que voy acumulando con todas estas clases, tengo dos situaciones. Todos los píxeles que acumulé, o sea, yo voy a tener, si sumo, fíjense, esta columna trigo, tengo una cantidad de píxeles que son todos los píxeles que yo estoy segura que son trigo en esa región, ¿sí? Si yo me paro acá, donde me detuve con el 50% de la probabilidad, digamos, de las clases que tienen más del 50% de probabilidad de ser trigo, capturé una cantidad de píxeles y otros se me escaparon. Otros que sé que son trigo, no los estoy tomando, los estoy dejando afuera. Y además, si yo me paro acá y digo que todas estas clases son trigo, también voy a estar incluyendo toda esta cantidad de píxeles, estos 3.898 píxeles, que no son trigo, que son otras clases, fíjense, viene de acá, ¿no? Son otras clases de cobertura y las estoy incluyendo como trigo. Entonces yo quiero saber qué importancia tienen estos valores y de alguna manera lo que hago acá, esto es un poquito por ahí lo que más le cuesta entender siempre, es en esta columna que dice trigo acumulado en porcentaje, calculo, para cada clase, el porcentaje que representa esta cantidad de trigo sobre el total de píxeles que efectivamente sé que son trigo porque son los que estaban en el control de campo, en la muestra de campo. Al acumularlo, al hacer el acumulado, me encuentro con que del 96% de todos estos píxeles que son efectivamente trigo, el 96% de los píxeles están contemplados en estas clases, ¿sí? Pero a su vez, como les decía, yo también estoy incluyendo otros píxeles que no son trigo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, a ver, sobre este total de píxeles que yo estoy trayendo acá,
como trigo, ¿qué representatividad tienen los no trigos? O sea, ¿cuánta cosa que no es trigo yo estoy incluyendo? Según este cálculo, el 4% de... estoy incluyendo como un 4% de impurezas, un 4% de píxeles que no son trigo y que yo los estoy considerando trigo al hacer el corte acá. En este caso, bueno, ahora esperen que sigo entonces, y me quedo con esto, ¿no? Si yo, en este caso, me dio, o sea, muy bien mi clasificación, estoy contenta con esto porque consideramos que si tenemos, si nosotros en todo este tiempo que hemos trabajado con esta metodología para distintos objetivos o para distintas demandas, considerábamos que si teníamos más del 90% de los píxeles de trigo cubiertos con estas clases y menos del 10% de impurezas, considerábamos que la clasificación estaba bien. Hubo veces que cuando hacemos este corte del 50%, acá estos valores no son los ideales, estábamos o por debajo del 80, perdón, del 90 o por encima del 10, entonces bueno, por ahí nos teníamos que quedar con menos clases para que estos errores no fueran tan grandes. De este modo, creo que ya algunos se debieron haber dado cuenta que, después, ¿qué hacemos con esto? Con esto, ustedes vean acá, clases y un porcentaje, ¿no? Lo que hacemos es ir al software que estemos trabajando, con cualquiera de los software que estemos trabajando, hacer un recode y decirle que estas clases, la clase 3, la 6, la 7, la 8, van a tener un, van a ser, digamos, de la categoría mayor de 90% de probabilidad. Estas entre el 75 y el 90, y esta clase 21 entre el 50 y el 75. De modo que obtengo mi mapa o imagen de probabilidad de ocurrencia del cultivo de trigo. Lo que ustedes ven en gris es lo que es no trigo, según esta metodología, este análisis, que serían todos estos píxeles, estas clases, perdón, que nos quedaron afuera de este análisis. Ahora bien, volviendo a la matriz y considerando esto que les mostraba yo al principio, que para nosotros es nuestro indicador de calidad de la clasificación, identificamos el error por omisión, o sea, si yo digo que capturé el 96% de los píxeles que verdaderamente eran trigo, lo que me queda afuera, digamos, lo que no clasifiqué como trigo, es el 4% de error por omisión, y este 4%, que son lo que yo llamaba impurezas que he incluido cuando decidí cortar en esta, quedarme con estas clases y con estos píxeles no trigo, es lo que considero mi error por comisión. Normalmente, nosotros estábamos convencidos de esto y para nosotros, para presentar nuestro trabajo, que es lo que hemos estado haciendo estos últimos tiempos, presentamos el mapa, ya no le damos los colores para no confundir, o sea, nos quedamos desde el 50% de probabilidad para arriba, lo consideramos trigo. Este es nuestro mapa de trigo que difundimos, que le damos, digamos, a nuestras agencias y demás, no lo estamos publicando en ningún lado, pero bueno, es de circulación interna, y aquí debajo ustedes ven que está la superficie, no sé si se alcanza a ver, está muy chiquitito, la superficie del departamento, la superficie de trigo. Esos errores, identificados como por defecto y por exceso, siempre le ponemos la representatividad de los sitios de control, no sé si el usuario común lo entiende, pero bueno, para nosotros es importante porque también da para nosotros es un indicador de la calidad del trabajo y la fecha de la imagen. Así, digamos, de este modo presentamos el trabajo. El tema es que ustedes me podrán decir que en realidad, si yo me quedo con este cálculo del error, me estoy mintiendo a mí misma y no estoy haciendo un control del error con, digamos, datos independientes. Entonces, bueno, lo que he empezado a hacer para terminar de convencer a propios y extraños de que esta metodología funciona,
es dejar un set de datos y luego de hacer la clasificación, hacer el recode, o sea, reclasificar toda la imagen y tener ya, digamos, una imagen con todas las categorías de las coberturas, y hacer un análisis del error tradicional. Entonces, les muestro el siguiente paso. Hasta acá, esto era, digamos, el resultado de la metodología original. Como les mostré en las primeras diapositivas, era presentar un inventario y una imagen de distribución de un cultivo. Pues estamos convencidos de que esta metodología funciona bien para cultivos extensivos con una buena distribución geográfica. Ahora bien, seguimos un pasito más, y para hacer un mapa de todas las coberturas del suelo, de esa misma matriz que les mostré al principio, hacemos una simplificación, agrupamos categorías, por ejemplo, en este caso, las categorías que identificamos en el campo eran soja, trigo, maíz, girasol, imagínense, estábamos en octubre, ¿no? Entonces hacemos una simplificación, dejamos el cultivo, por ejemplo en este caso trigo, que es el cultivo que estaba en pleno desarrollo, ya cerca de madurez, las pasturas, que nos generan bastante problema en nuestra zona para hacer clasificaciones, y todo el resto de las categorías las incluimos en una única que dimos en llamar barbecho. Lo que hacemos es simplemente ordenarlas. O sea, me quedo con, otra vez, el 50% de la probabilidad de que ocurran. Las del trigo ya lo teníamos por el análisis anterior. Y luego hacemos lo mismo para barbecho y para pasturas. Lo que nos queda es un mapa de este tipo con esas categorías. Bueno, me quedan una categoría otros que tiene menos del 50% de cualquier cosa, por eso no la considero como una categoría porque no... digamos, es una mezcla, y lo que hago es, con ese otro set de datos que me guardé, hacer un análisis tradicional del error, y en este caso, que, a ver, les voy a ser sincera, es uno de los que me dio, de los que ha dado mejor, ¿no? No siempre tenemos estos buenos resultados, tenemos una exactitud global del 93%, y como pueden ver, en lo que es agrícola, los errores por omisión y comisión son bastante bajos, son muy, muy buenos, pero el problema lo tenemos siempre con las pasturas, que por el modo en que se manejan en el centro, sobre todo con el tema del aprovechamiento en franjas, es muy, muy difícil identificarlas. Lo que hacemos por ahí es hacer máscaras con imágenes del invierno, por ejemplo una imagen de junio, de julio, lo único que se encuentra en estado, digamos, vegetativo, que puede identificarse como vegetación viva, son las pasturas de base alfalfa o alguna otra leguminosa, y ahí hacemos una captura y después trabajamos una máscara, y con esa máscara después eliminamos esos lotes, asumiendo que ninguno pasó al cultivo de trigo. En el verano por ahí se complica. Pero como pueden ver, con pasturas el error nos da un poquito más alto, que es una de las limitaciones que tiene. Para ir cerrando, pero después si quieren volvemos a cualquier parte de la presentación, como ventajas de esta metodología es que consideramos que es un método robusto, ampliamente probado, porque como les digo, hace desde los años 90 que lo venimos usando, en distintas, de alguna manera, escalas, porque... No les quería hablar de la historia para no ponerme pesada, pero cuando arrancamos con esta metodología trabajábamos a nivel de distrito y necesitábamos tener una exactitud muy alta, entonces relevábamos de cada distrito que se nos proponía el trabajo el 15% de la superficie. Así que bueno, ahí empezamos con esa cobertura, por eso es que les puedo, o sea, damos garantía de que funcionaba, porque aparte esta información durante 9 años, me parece recordar bien, fue utilizada por la FIP para identificar lotes agrícolas y en estos distritos que seleccionados, y la FIP enviaba
cartas pidiendo que los productores rectificaran o ratificaran que allí tenían el cultivo que nosotros en nuestro mapa habíamos puesto, y hubo muy pocas, en 9 años, muy pocas, digamos, quejas con respecto de errores. Entonces, por eso, bueno, nos quedábamos tranquilos. Después también otra forma en que contrastamos los datos, y que por eso para mí de algún modo está aprobado, fue en los últimos tiempos que hemos tenido alguna relación con la gente de la Secretaría de Agricultura, cuando ellos empezaron a utilizar el método no me acuerdo cómo se llama, de segmentos, que ahí empezamos a tener prácticamente los mismos valores por departamento. Así que bueno, por eso creemos que funciona. Una gran ventaja que yo creo que tiene es que el trabajo de gabinete es simple y rápido, salvo que tengamos alguna cuestión, por ejemplo, con esto de que tengamos que hacer alguna máscara con las pasturas y demás, pero para hacer mapas de cultivos extensivos es muy sencillo el procesamiento y muy rápido. Nosotros consideramos que de gabinete, por cada departamento podemos tener, si dedicamos, digamos, a full, una persona en 2 días lo puede tener procesado. Por eso, al contrario de lo que mostraban los chicos de Pergamino, esta metodología, como desventaja, tiene un alto requerimiento de datos de campo, pero en gabinete es bastante simple, a mi juicio, ¿no? Y bueno, como les vengo diciendo, muy buenos resultados en cultivos extensivos de una distribución geográfica importante. Como desventajas, bueno, les repito, requiere muchos datos de campo. Una desventaja podría ser el tema de la disponibilidad de imágenes. Si tenemos complicación con la disponibilidad por nubes o por cualquier otra cuestión, se complica. Y la principal desventaja, a mi juicio, es que si hay usos del suelo que tienen poca representatividad areal, podemos o no detectarlos o no da buenos resultados. El caso más típico que tenemos nosotros acá en la zona del centro y también del sur es, por ejemplo, el tema de cultivos como la colza o como el girasol, que hay muy pocos lotes, y puede ocurrir que en esa recorrida en la que estamos relevando el 2% de la cobertura, no haya ningún lote, ni de colza ni de girasol, por ejemplo, en distintas épocas, ¿no? Pero, y entonces directamente ni siquiera es considerado como categoría de cultivo y se pierde. O bien, si tenemos muy pocos lotes, nos ocurre con el girasol, la clasificación por lo general no es buena. Entonces, bueno, cuando queremos apuntar a esos otros tipos de usos que no son tan... no están tan ampliamente extendidos en las superficies, tenemos que recurrir a, bueno, a la típica clasificación supervisada o alguna otra. Pero bueno, así un poco rápido les fui mostrando para no cansar, pero si quieren charlamos un rato. No sé si, Santiago, querés que deje de compartir la pantalla o vamos viendo... Felicitaciones, ante todo. ¿Sí? Bueno, muy por ahí voy medio rápido, pero bueno, me parece que estamos... Y ahora las dudas que hayan quedado las vamos sacando con las consultas. Acá ya yo les compartí por el chat, el pad, como hacemos todas las... Uh-huh. En todos los seminarios, y ya hay varias preguntas. No sé si querés ingresar o yo lo comparto, si no, y lo vamos viendo desde ahí. Dejo de compartir, entonces vamos viendo. Vale, a ver, yo creo que si yo comparto. Perfecto. Ahí está, bien. Bien, que saco esto. Sí, aquí. ¿Cómo diferenciamos pastura de campo natural? Bueno, justamente, como les decía, en realidad la metodología en sí no está pensada para este tipo de distinción, y por lo tanto es donde tenemos mayores problemas. Por lo general, ahí ya tenemos que empezar a trabajar a niveles, a otra escala, con más cantidad de datos, y con lo que yo he hecho cuando es un caso específico de esta necesidad, es trabajar con imágenes, o sea, con un análisis multitemporal, con imágenes de distintas fechas.
otra manera y nunca tengo resultados así tan buenos como estábamos hablando, ¿no? Después, el criterio para separar, bueno, eso fue en experiencia. Sí, está basado en la experiencia, o sea, esto de definir estos rangos del 90, 75 y 50 es simplemente por la experiencia. Como ya les digo, tenemos tantos años trabajando con esto que fue mucho prueba y error, y bueno, es nada más que eso. ¿Cuáles son las coberturas que más se confunden en Santa Fe? Bueno, el mayor problema que tenemos es en el verano, el maíz y la soja, en estadios tempranos, cuando ya están cerca de madurez, ya no tenemos problema. Pero hay momentos, por eso en verano a mí me gusta trabajar en dos épocas, porque entre los maíces tardíos y la soja de primera y de segunda, hay veces que hay que hacer varios análisis, entonces por ahí trabajamos, hacemos una clasificación en enero y otra en marzo, y vamos haciendo máscaras y vamos identificando de ese modo. Hemos tenido campañas que, por ejemplo, en la zona de Reconquista, no hubo manera de diferenciar maíz de soja por cómo se había dado la campaña, por la disponibilidad de imágenes, y bueno, y en esos casos informábamos nada más que, digamos, una única categoría que era cultivos de verano. Todo depende del objetivo del trabajo, ¿no? Y ahora el problema que tengo en estos últimos años es, me olvidé decírselos cuando les mostraba el mapa de la provincia, no sé si identifican la parte del taco, de la bota, ahí por tal Departamento de Constitución, por ahí en estos últimos años hay muchas legumbres y se confunden mucho con el trigo, todavía no encontré la vuelta, yo estoy tratando de probar con imágenes de radar porque tienen una estructura muy diferente el canopeo, entonces bueno, mi esperanza está en ver si puedo identificarlas utilizando otro tipo de imágenes. ¿Separan muestras para validar y calcular? Bueno, eso es lo que les mostraba al final. Nosotros normalmente para calcular el error de nuestra clasificación nos quedábamos tranquilos, digamos, de alguna manera con este análisis que hacíamos que hacemos de la matriz de confusión, porque en realidad ese mapa o esa imagen de probabilidad de ocurrencia en realidad no es una imagen clasificada en todo el término estricto de la palabra, entonces, bueno, no veíamos la necesidad de hacerlo. Después sí, en estos últimos tiempos yo me dejo un set de datos para hacer al final la identificación, digamos, de la exactitud. Les soy sincera, me da siempre igual. Así que, bueno, me siento bastante tranquila en ese sentido, pero para no mentirnos a nosotros mismos, lo estoy haciendo en estos últimos años. Y para ser un poco más ortodoxo en esto. Una consulta, Vero, ¿cómo es eso que te da siempre igual? ¿En qué sentido? Claro, viste, en este caso se veía clarito. Viste que yo hago, cuando hacemos el análisis de eso que les mostré medio rápido ahí con la matriz de confusión, que nos termina dando un error por omisión y por exceso, por defecto y por exceso, cuando hago el análisis después de la exactitud con el error con tus muestras independientes, el sistema tradicional, digamos, me dio también el 4%, por ejemplo, en este caso. Siempre me da muy similar el error por omisión y por comisión que con todo el set de datos, digamos, y en ese análisis del error que no es el tradicional, con el error, con el cálculo normal, digamos, de libro. Está perfecto. Pero sí, pero lo estamos haciendo por una cuestión de quedarnos tranquilos nomás y de ser un poco más ortodoxos nada más. ¿Y qué porcentaje de muestras de lo que relevás separás para...? El 30. El 30%, está bien. Sí, dejo el 30. Pero también por la bibliografía y por la experiencia también. Sí. A ver, Santiago pregunta, bueno, gracias. Te quería consultar si el agrupamiento de clases como la del ejemplo es consistente entre zonas de la provincia.
Sí, generalmente la provincia en ese sentido, sacando el norte en el que hay otro tipo de cultivos como puede ser algodón, que no existe en el resto de la provincia, es bastante consistente. Por lo general en todas las regiones tenemos esa distinción entre los cultivos de verano o cultivos de invierno, las pasturas donde, como les decía al principio, respondiendo a la primera pregunta, meto todo lo que es pastizal y pastura porque no lo puedo diferenciar con esta metodología con buenos resultados. Y bueno, siempre me queda por ahí una cantidad de píxeles que no tienen ninguna, no los puedo clasificar como nada, entonces los dejo como un otros. Pero sí, básicamente tenemos esa... Ah, y por ahí en algunas épocas en las que tenemos excesos de agua, por ahí aparece alguna zonificación como agua o como una cosa así. No sé si estoy respondiendo bien a la pregunta, cualquier cosa me lo decís. ¿Y sí, cuántas sí? Ah, no, lo que te decía era entonces, las clases, ese agrupamiento que vos pintabas en amarillo, en rojo y en naranja, que eran los ID de las clases no supervisadas, que lo etiquetabas como trigo, no cambia entre el norte y el sur. Es lo que yo pintaba como rojo, naranja y amarillo son los rangos de probabilidad. Claro. ¿Sí? Eso no lo cambio nunca. Pero cada uno, está bien, pero cada fila era una ID de clase. O sea, sí. ¿Qué tenés? Como 46 clases, ¿no? Generadas no supervisadas. Sí, 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 más o menos, porque le pongo 50 y por ahí dependiendo de dónde corta. Pero en realidad... yo tomo después todas esas que yo pinté en la primera imagen que les mostré como imagen de probabilidad de ocurrencia, en rojo, naranja y amarillo, esas son todas las clases que nosotros definimos en este caso como trigo. Claro, claro, ¿sí? Claro, está bien, lo entendí bien. Y eso es lo que no cambia mucho si eso en el norte o en el sur, tenés el mismo agrupamiento de clases. Y por lo general, la dificultad de aplicar esta metodología o el error aumenta de sur a norte en nuestra provincia, cuando los suelos son de menor aptitud, o por ejemplo en este caso, este invierno que fue tan seco, vamos a tener problemas para identificar el trigo seguramente. No me va a dar tan bien el error, ¿sí? ¿Se entiende? Pero básicamente tratamos de, lo hemos aplicado en toda la provincia y se mantiene en esas categorías. Bien. ¿Y vamos. Cuántas imágenes de diferentes fechas usan en la clasificación? No, para hacer esto que les mostré, me quedo con una imagen. O sea, si yo tengo suerte de que tuve una imagen, por ejemplo, de octubre, como la que les mostré, para el trigo, donde ya el trigo está maduro, acá no hay diferencias de fecha de siembra con el trigo, por lo general no hay mucha dispersión en la fecha de siembra, entonces cuando está maduro prácticamente no se confunde con nada, y tengo suerte de que toda la zona la puedo cubrir sin nubes con una imagen, trabajo con una sola fecha. Ahora, cuando por ejemplo... no tuve una buena imagen en esa fecha y tengo que trabajar, supónganse, con una imagen de ahora, de septiembre, que ya el trigo acá está cubriendo el surco, pero que se me confunde con la alfalfa o con las pasturas de base alfalfa, entonces ahí uso otra imagen de junio, por ejemplo, pero para hacer la máscara de las pasturas. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias. Ah, bueno, de nada, gracias. Muchas gracias. ¿La metodología paso a paso está escrita? Sí, sí. Me olvidé de poner el link, tengo algún trabajo, después se los comparto, donde está bastante explicado, y si no, tengo varios tutoriales caseros si a alguien le interesa. Respecto a lo que comentaste, hemos encontrado bastante arveja en la zona de Pergamino. Ah, bueno, bárbaro. Sí, yo todavía no lo tengo resuelto, pero si podemos compartir experiencias estaría bueno, porque la verdad que es importante, y la gente de las agencias de extensión involucradas en esa zona del sur de la provincia tienen mucho interés en poder identificar y de tener una medición, digamos, una certeza con respecto de la superficie ocupada con estos cultivos. Así que buenísimo, cuando quieras.
Sí, Verónica, seguramente me desmuteé como para comentarte nada más. Iba a mandarte un mensaje porque estuve hablando con los chicos con Santiago sobre el tema, así que ahí estaremos en contacto. Me Dale, sorprendió en dale. la transecta que hice esta campaña, que estamos haciéndola ahora, la cantidad de lotes, no solo en Pergamino, que a veces era solo Pergamino, sino he visto en Rojas, en Salto, o sea, en lo que es el territorio agrícola de acá de la zona. Así Claro. que ya estaremos seguro en comunicación. Gracias. Dale, dale, buenísimo. bueno, la última, sí, trabajamos nomás con el número digital. No, no hago radiancia, no corrijo porque en definitiva terminamos haciendo una comparación de valores digitales, nada más. Y no, no, y no comparo fechas y no estoy trabajando con imágenes de distintas fechas. Con respecto de la leyenda, sí, los verdeos los consideramos como pasturas, efectivamente. Y como nosotros tratamos de trabajar acá, los verdeos más comunes en el invierno es la avena, y la avena se siembra antes que el trigo, y por lo general hay muy poco que llega a semilla, se usa todo para forraje, así que no, no tenemos problemas de confusión con la avena. En el sur, donde por ahí hace un tiempo empezaron a aparecer otros cultivos de invierno, otros cereales de invierno, por ahí, bueno, ahí no se pueden, hay muy poquito, ¿no? Y por ahí no los detectamos en como centeno, ese tipo de cereales, cuando no los podemos identificar. Entonces hacemos una sola categoría, cultivo de invierno. No sé si queda alguna otra consulta. No sé, yo no vi el chat, Santiago, si había algo No, más en el chat. en el chat no quedaron consultas, solo felicitaciones ahí. Ay, bueno. Gracias a todos. Bien, no, y después hay de difusión, hay una que dice, una forma de empezar a difundir podría ser mapear las áreas en las que se hace relevamiento, el periodo de tiempo en el que se viene trabajando y los referentes de cada área para contactar. Está bien. Sí, después está este tema que nosotros nunca publicamos esta información porque viste que, bueno, los que también tienen más años como yo, se acordarán de todas estas cuestiones y discusiones que hubo de si podíamos o no podíamos hacer estadísticas agropecuarias. Y bueno, acá medio como que nos habían bajado Sí. línea de en algún momento de no publicar y bueno, ahí nos quedamos. No sé. Sí. Ahora sí ha cambiado algo eso. El último intento que habíamos tenido de trabajo en conjunto, que yo recuerdo, ¿no? Y que en el que he participado con la Secretaría de Agricultura de la Nación, fue 2015. No sé si alguno de ustedes se acuerda, que hicimos otra vez, tenemos otra vez toda la provincia relevada al 2015, y no lo pudimos publicar tampoco. Pero bueno, no sé, yo algo te había comentado, Santiago, de si esto estaba resuelto, Mira, cómo lo ves del proyecto. hay una diferencia entre estadísticas y superficie ocupada. Digamos, como INTA, los mapas de superficie ocupada por cultivos, no hay problema. No hay Después las problema. cifras, los números que los haga el ministerio. ¿Sí? Me parece que un poco esa es la política de Claro, porque INTA. sí, porque hay un montón. O sea, por ejemplo, acá en Santa Fe hay estimaciones de superficie de la bolsa, de alguna universidad, del Ministerio de la Producción de Santa Fe. Entonces, viste, siempre nos quedamos ahí. No, no coincidimos a veces en los valores. Viste, hay diferencias. Entre los que nos da a nosotros y los que le da a alguno de estas otras Claro. instituciones, entonces por ahí siempre está ese temor, viste, de no saber qué hacer. No, bueno, me parece que en principio lo importante es que los datos sean vistos, digamos, para tener también esas devoluciones a veces. Es decir, bueno, Un tenemos eso. comentario. Sí, Diego. Ah, sí, hola Diego de Lleida, ¿qué tal, Verónica? Hola, Felicitaciones. Diego. Comentario sobre esto. Una cosa es la distribución de cultivos, me parece, hacer un mapa de distribución de cultivos y otras tierras, como por ejemplo pasturas o no agrícolas. Puede usarse para diferentes cosas. Puede ser para área, que es lo que usa el ministerio, o también para un montón de cosas más, o sea, para, no sé, planificar rutas, ferrocarriles,
para ver plagas, biodiversidad, o sea, un montón de cosas. Entonces, pero privarnos de mostrar cómo es la distribución de cultivos dentro de un departamento, dentro de una provincia, me parece que no está bueno. Como concepto. O sea, que se puede usar para estadísticas, bueno, sí, se puede usar para estadísticas, pero para muchas otras cosas más. Nosotros con el mapa nacional de cultivos nos contactaron, por ejemplo, al Ministerio de Transporte, que les interesaba para ver cosas de caminos, también de biodiversidad, gente que trabaja con pasturas también y quería ver como la capa de cultivos para separarla de pasturas. Obviamente también de bolsas de cereales están interesados y empresas grandes también, pero no es lo único las estadísticas, entonces creo que el mapa aporta mucho más que eso y no podemos privarnos de eso. Bien. No. Buenísimo. El trabajo, Vero. Muy clara la presentación. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, o si quiere abrir el micrófono. Es este el momento. Y si no, bueno, felicitaciones, Vero, por el trabajo. Bueno, gracias, chicos. Después, tienen mi correo, cualquier cosita. Sí. Yo después te paso si algún link, algún trabajito. Dale, donde tenga bien explicado. Perfecto. Estoy disponible para el que necesite algún otro dato que se les haya ocurrido después. Dale. Yo iba a decir algo, si queda un segundito. Sí, En el marco de este seminario, me preguntaba si había espacio también para acordar entre nosotros hacer la aplicación conjunta de distintas metodologías, quizás probar la de Verónica en Pergamino, la de Pergamino en Santa Fe, la nuestra. Digo, que quizás podemos ir pensando en algún tipo de trabajo de este tipo como para ir sacando lo mejor de lo que cada uno de los grupos de trabajo hace y aprender entre todos. No sé qué les parece, pero... Sí. Sí, es súper interesante. Sí, el hecho de poder replicar esas metodologías. Por ahí podríamos pensar en, además de los seminarios, por ahí tener algunas instancias de tipo workshop, hands-on, digamos, donde podamos meter mano y hacer algunos intercambios más prácticos, digamos. Sí, me parece que eso va también en línea con la capacitación y el 34, vamos charlándolo con tiempo, pero es una posibilidad, creo. A mí me gustaría, por lo menos. Sí, nosotros en alguna época con Adriana de Pergamino y con gente de Entre Ríos habíamos hecho algunas de estas pruebas tomar el mismo lugar y replicar las metodologías. Es muy interesante porque por ahí te permite... por ahí no necesariamente cambiar de metodología, sino por ahí combinar o por ahí usar lo mejor que tiene una de la otra y ayuda mucho. Bien. Bueno, lo podemos ir dándole forma a esa propuesta y con los que estén interesados, por supuesto, así que lo podemos canalizar por acá o por otro ámbito, pero yo por lo menos anticipo que me encantaría. Sí, ya lo dejo anotado eso. Buenísimo. Bien, bueno, les comento un poco cómo seguimos ahora. La semana que viene va a haber una presentación de José Volante sobre representación coherente de tierras en Argentina. Son una serie de mapeos de uso y cobertura de suelo que se hicieron para todo el país. Que entiendo lo va a estar exponiendo José. Y luego, para el 1 de octubre, vamos a tener a Fabián Marini también, que va a hablar de discriminación de cultivos en zonas semiáridas. Así que estemos atentos a estas fechas. Yo les voy a ir compartiendo ahora conforme vaya teniendo los enlaces de las reuniones y todo. Así se pueden ir inscribiendo. Medio denso a veces completar el formulario, pero por cuestiones de acceso después a los Zoom y todo eso, digamos, es importante que completen el formularito que yo envío. ¿Sí? Aparte también así me quedan los mails de, por ahí, gente que no es de INTA y que quiere participar de los seminarios para que puedan llegar.
Johnny, vamos a estar subiendo el video de la reunión, así que bueno, no pasa sí, nada. Sí, muchísimas gracias. Yo soy de UTEC, de acá de Uruguay, y estoy muy interesado en la temática. Agradecerles por recibir el email y bueno, disculparme también por haber llegado tarde, pero en las próximas estaremos acá el equipo de la UTEC de Ingeniería Agroambiental. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias por participar. Bueno, seguimos en contacto y nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias, Verónica, por la charla. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Chao. Chao.